Y ya hasta el final, porque sobran. Láminas sobran. Bastantes, de hecho. El tema de las láminas ya estaría resuelto. Hay mods que son independientes, es decir, que solo tú verías en tercera, ellos en primera, pero a mí me encantaría verlo jugar como... Hay mods muy guapo y muy bien balanceado. Bueno, pero es la primera en contacto con el juego, así que... Así, a pelo, como bien. Lo que decía, los tornillos son muy muy molestos. Vale. Las láminas ahora, en cuanto le empalme la segunda línea, hemos terminado con ellas. Tema tornillos. A ver cómo pollas lo resuelvo. Este de aquí ya me está pidiendo 60 tornillos. Y solo le van a llegar 40. Y 40 allí. Tenés que poner algo antes que te junte. No. Tendrías que poner algo que te chupe tornillos y dos o tres más adelante poner uno que te junte los sobrantes a la nueva línea, algo así. Es un quilón. A ver, puedo sencillamente sacar los 40 que faltan. Voy a hacer una cosa muy fea, pero creo que va a ser lo más rápido. Voy a hacer una cosa muy fea, pero va a ser lo más rápido, sin ninguna duda. Voy a hacer... Aquí conecto la siguiente línea. Y estos 40 que hay aquí, los voy a sacar y los voy a volver a meter aquí. Porque aquí ya le habré sacado 60, ya le entran 40. Y ya está. Mucho más rápido. O sea, sencillamente... Estos 40 se los voy a sumar a la línea por aquí. Es bastante feucho esto, pero bueno, funciona el puto milímetro sin ninguna duda. Aquí sacamos 40 tornillos y aquí volvemos a meter 40 tornillos. Solo que los 40 tornillos en esta segunda vuelta se están sumando a una línea que acabo de meter nueva. A una línea a la que le acabo de sacar ya 60 tornillos. Vale, pues ahora tengo que traerme aquí otra línea. Vale. Vamos a sacar entonces la línea de cintas. La línea de láminas, que es esta de aquí, la quiero sacar ya. La vamos a sacar por aquí. Y la línea de tornillos. Vamos a sacar dos líneas de tornillos. Una y dos. Una y dos. Vale. Pues entonces ahora la línea de cintas me la tengo que traer aquí. No, esta es la de tornillos. La de cintas tiene que ir detrás. Tengo que cambiarles la posición.
También digo que como estas cintas no las he apoyado sobre nada, quizá cada cierto tiempo debería poner aquí una mini estructura o algo. No sé cómo hacerlo sin liarla. O sea, cómo cambiarles la posición no es muy complicado, pero no puedo poner la estructura aquí en medio, ¿no? Sí me deja. En realidad sí me deja. Pues entonces ya está. Si me deja ponerla y no canta mucho, lo voy a hacer así. Ponemos esto aquí. Le vamos aquí a cinta 1, 2 y 3. Y ahora lo único que tengo que hacer es cambiarles el orden. O sea, esta de aquí la paso aquí. Esta de aquí la paso aquí. Y esta la tengo que poner en medio. Pues para ponerla en medio la saco aquí fuera. Y la vuelvo a meter aquí en medio. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uf, por los pelos. No, hay margen de sobra. Listo, pues entonces ahora esta línea de tornillos de aquí es la que mete más tornillos en esta ecuación. Ahora tenemos un income de tornillos nuevo aquí. Y los tornillos que van a sobrar aquí se van a sumar aquí. De modo que en este punto tendría 780 menos 60, 720. Más 40, 760 tornillos. ¿Vale? Empieza la línea en 760 tornillos en este punto. ¿Vale? 760 tornillos en este punto. 700. 700 justo antes de que entre las láminas, ¿vale? Vamos a meter las láminas en la ecuación. Está un poco justo, pero yo lo consideraría válido, ¿eh? Yo lo consideraría válido. Con lo cual ya tenemos las láminas metidas también en la ecuación. Nos quedan los tornillos. Lo mismo, está un poco justo, pero yo creo que es válido. Vale, solo nos faltan los tornillos. Que vamos a pasar por aquí arriba. De momento. Y que vamos a unir a la línea de producción de aquí a nada. Es lo que tiene hacer líneas demasiado largas. Que de vez en cuando hay que hacer estas cosas. No están entrando las láminas. ¿Por qué no están entrando las láminas? ¡Ya he saturado el sistema! ¡Hostias! Ya satura el sistema de láminas. Pero si lo acabo de conectar, ¿no? Creo que ya satura el sistema de láminas.
Face Master Pan. No programas el filtro. Sí, sí lo he programado. Están todos programados. Todos están programados. Vale, la cosa es que aquí hay excedente. Aquí tiene que haber desbordamiento. Aquí cometí un error porque aquí tiene que haber desbordamiento. Vamos a poner esta cinta de aquí. Porque aquí hay desbordamiento de láminas. Quiero decir, aquí tienen que sobrar láminas. Tornillos seguramente también. Igual tengo que cambiar esto de aquí. Bueno, de momento tengo desbordamiento de láminas. Vamos a ver qué pasa con los tornillos. Tenemos 700 tornillos aquí. 640. 580. 520. 460. 400. No puede ser. ¿Dónde está el error? No puede ser. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que son 15 máquinas. 60 por 15. No, son 30 máquinas. Son 1800 tornillos. Son 3 líneas y pico. 1800 entre 780 son 2,3 líneas. La unión no se comprobó. No era, era una suma. Si te refieres a eso, es un sumar. Esto no hay que programarlo. Este es un sumar. Este sencillamente coge una línea de 700. Bueno, una línea de 520 y le suma. Y este igual. Este lo que hace es que le suma 40 y ya está. No le he puesto desbordamiento porque es un sumar. Es un coge todo y mételo en el mismo sitio. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. Claro, he hecho yo mal el número, perdón. Es que son 120 tornillos. 120, 240, 360, 480, 600, 720. Y a este que ya le faltaban, le metemos la línea nueva. Y le sobran 60 tornillos. ¿No? No. Me había salido que le sobraban 40. Me estaré equivocando yo. 120. 780 entre 120. Son 6,5. 3, 4, 5, 6 y medio. Vale, sí, sobran 60 tornillos. Con lo cual, si sobran 60 tornillos, aquí van a salir 60 tornillos que se van a sumar a esta línea. ¿De acuerdo? De aquí salen 60 tornillos que se suman a esta línea. Bien, esos 60 tornillos que se suman a esta línea, por los 60 que se... Esta línea pierde 120 y se le suman 60. Con lo cual aquí lo que tiene son 720. He hecho yo mal el número. No eran 40 los que perdía. Entro a la línea de 180. De medio, no, ¿qué pasa? No se programó, dice. Que no, que no hay que, no hay que programarlo. Esa es solo una suma. Entonces, 120, 240, 360, 480, 600, 720, hasta 80 queda una línea de estas dos que sí va a estar alimentada y la segunda la alimenta aquello. Con lo cual 120, aquí pasaría a tener 780 menos 120, 660, pero le sumamos 60, 720. Este punto tiene otra vez 720. 600, creo que me va a quedar limpísimo. 600... 480. Después de 480, 360, 240, 120. ¿Mucho me equivoco? ¿O me ha quedado limpio? ¿Sobra nada? Sí, me va a sobrar, pero eso está limpio. O sea, son 780 por 2,
Sale 1560 entre 60, salen 26 máquinas. Sí, a las 26 máquinas he gastado dos betas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Puede ser que me haya adelantado una? Vamos a mirar los números otra vez. Perdón. En este punto íbamos por 760. Gastamos 120 aquí y nos quedamos con 640. No. Sí. 640. Esta línea lleva 640. Hostias, ahora lo he hecho mal. Cago en la puta, pero es como estar tan empanado. Y es tarde, tienes hambre. Es tarde y tengo hambre. Perdón, estoy viendo en mi cabeza dar coletazos. Hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta. Sí, me había adelantado. Creo que me había adelantado una línea. Si no me equivoco, y creo que no me equivoco, hasta aquí está siendo alimentado por las dos primeras líneas. Y me quedan 240. Última cálculo. Si 780 entre 240 da 0,3. 325, perfecto, ya está, ahora sí. Puedo fallar en más o menos 50 tornillos, me da igual. Paso de seguir haciendo números. Vale, y estamos saturando las líneas. Entonces, me sobran 780 menos 240, me están sobrando 540 tornillos. Me están sobrando 540 tornillos. Y las láminas, he metido 900 láminas, con lo cual me están sobrando 200. Son 1080. Me están sobrando 180 láminas. Solo. Son muy poquitas láminas por minuto, pero bueno. ¡Hala! Ese es mi excedente. Entonces, si ese es mi excedente, a cambio, estoy fabricando
150 láminas reforzadas. Este es el número actual. Este es el resultado de todo este jaleo. 150 por minuto. Perfecto. ¡Hala! Sistema terminado. Vamos a esperar que se sature la línea. La revisamos por si hay errores. Por ejemplo, ¿tú por qué coño no estás produciendo? ¿Por qué no te están entrando tornillos? Porque no han llegado todavía, porque no han terminado de saturar. En cuanto revise que esto está bien, tengo que coger todas esas láminas y meterlas en este sistema. Este sistema se va a comer la mitad de las láminas y otro montón de tornillos, creo. Vaya jaleo, ¿eh? Pero yo creo que ha quedado bastante... Hombre, un poco menos vertical de lo que me habría gustado, pero yo creo que ha quedado bastante limpio. O sea, hace un poco de... Tiene margen de mejora en ese sentido. Tienes una muralla alrededor de la base. Tal cual. A ver cómo hacemos esto. ¡No! La cagamos. No lo sé. La cagamos. No sé lo que va a pasar, pero acabo de meter sin darme cuenta tornillos en la línea de láminas. Pues es posible que sí, porque está todo lleno de filtros. Van a irse hasta el último divisor por desbordamiento. Pues entonces lo que necesito es desaturar el último divisor. Ahora sí. A correr. Es mucho más limpio. Es lo mejor que podía hacer. Esto de que baje y luego suba tampoco me convence, ¿eh? ¿Qué te pasa a ti? Cuéntame. Tengo un poco de jaleo de cintas, pero yo creo que al final más o menos ha quedado bien. Creo que ha quedado bastante limpio. Entre vosotros y yo creo que ha quedado bastante limpio. A este... Estos ajustes finales, yo creo que no está quedando mal. Creo que acabo de romper un cable. Efectivamente, acabo de romper un cable. Si es que se cruzan, no es mi culpa. Se me cruzan. Esta noche voy a soñar con tornillos. Y con esta noche quiero decir esta mañana, por eso las 5 y pico. Bueno, por culo, ya no lo toco más. Ya se ha quedado mucho más limpito. Tenemos ahí los desbordamientos. Tenemos los tres. Vamos a hacer una cosa. Voy a limpiar eso de abajo. Vamos a conectar aquí una caja.
Desbórdame los tornillos que se me han colado. Creo que ya no me va a desbordar nada más. Vale, ya me está desbordando láminas, pero porque hemos saturado el sistema, no por otra cosa. ¡Hala! Aquí tenemos la producción. Todo esto lo tenemos que volver a llevar para allá arriba. Y sumarlo otra vez a aquellas líneas. Hemos sacado 4 o 5 líneas y devolvemos 3. Igual lo he hecho poco ancho. Pues no me caben ahora por aquí encima. Bueno, vamos a fabricar, vamos a hacer el siguiente. No lo sé. Uf, ahora no lo sé. Es que no me cabe. Lo tendría que mandar por arriba del tirón. Algo así. Para que pase por encima de los pies de las luces. Y serían las tres líneas de encima. Quizá incluso un nivel menos. Chao, que descanses. Buenas noches. ¿Tú no te ibas en una hora, Gañán? ¿Yo he dicho eso? Sí. ¿Y hace más de una hora que lo he dicho? Sí. ¿Seguro? Sí. Ay, no sé de qué me habláis. No tengo ni idea de qué me estáis hablando. Si he dicho que me iba en una hora, me he ido en una hora. Si soy un tío de palabra. También he dicho que terminaba hoy esto y el cobre. Y no voy a terminar el cobre. Así que... soy un tío de medio palabra. Un error de cálculo en el tiempo de construcción. Sí, una confusión muy confusa. Cuando he dicho que me iba hoy, hoy termina a las 12 de la noche del domingo. Claro. Follow me. Ok. ¿Has escuchado? Estoy a punto de terminar hace más de una hora y estoy a punto de terminar. Mira, solo me falta esto, eso y eso y eso. Y más o menos ya habría terminado. Luego igual comparado dejo alguna con caja. Todo lo que hizo, comparado con todo lo que hizo, está a punto comparado de con terminar. Las otras 10 horas y media. Vale, ¿de qué hay que alimentar a estas líneas? Estas son las que van a hacer estructuras. Hay que alimentarlas de barras y de láminas. Todo lo demás, nada. Me parece correcto. Luego no vendré un día y me echaréis de menos. Siempre.
No hay más sistemas tan complejos como ese. Este ya va a ser mucho más sencillo. No, que me quedo sin pod. ¿Los nodos son los que salen en el radar o también las piedras de minerales que no muestra el radar? Los nodos son allá donde puedes plantar un taladro. Las piedras no las muestra el radar porque no son... No puedes sacar de ellas más que nada, un poquito picando. Yo entiendo nodo como beta y las betas son las que muestra el radar. A este también le tenemos que hacer filtros, pero esto ya es mucho más pequeño. Ya lo que nos queda es muy poquito. Nos queda muy poquito. Hacemos este de estructuras, que es mucho más fácil que el otro porque come mucho menos. ¿Tienes ganas de losar, Micro? Ni una sola. Siendo sinceros y no engañándoos, no tengo ninguna gana de losar. Por sencillamente porque a mí, cuando lo probé en la fase beta, no me llamó la atención. No me llamó por, en parte lo sabéis, porque tuve problemas con su comunidad, y en parte porque el juego, las primeras 30 horas me parecen súper aburridas. Entonces, como tengo que enfrentarme a esa primera parte tan aburrida, pues no me hace. Tengo muchas más ganas de Elden Ring y de, por supuestísimo, de la nueva expansión de Path of Exile. Pero de los Ark, ninguna. ¿No ves que no he experimentado el endgame? No sé qué me ofrece como para que me provoque hype. Lo que probé me aburrió bastante. Gente que en PvP tenía muchísimo nivel, gente que no me daba ningún tipo de oportunidad. Sin malos rollos, ¿eh? Sencillamente era un juego que a mí me atrajo poco. Vale, estamos terminando la segunda línea. Bueno, la penúltima línea. ¿Es respetable? Pues parece que la comunidad de los Ark no piensa igual. Me pusieron hasta arriba por opinar. De hecho, sigo recibiendo comentarios bastante faltones a día de hoy. Casi siempre lo hacen, y no lo entiendo, atacando a Poe como si yo defendiera a Poe de alguna manera especial, que es como... ¿Por qué? Quiero decir, tengo acciones de Poe o algo. Me hacía gracia porque muchas cosas que me decían era que también la historia de Poe era larga. Digo, ya, pero hay una sutil diferencia entre que sea larga y que tardes 30 horas en pasártela. El concepto largo yo no lo considero igual en ese sentido. Sí, bueno, sí. Pues puede precisamente lo mejor que te puedes encontrar, solo todo lo que aporta siendo 100% gratis. Sí, bueno, si pasas la curva de aprendizaje. Los ART también es gratis. Pasa que los ARK ha sido quizá demasiado permisivo con el tema de las VPNs y tal, y hay gente que llega ya habiéndolo jugado mucho y muy fuerte, y entonces no hay igualdad de oportunidades entre la gente nueva y los que no lo son. Y el que mediante trampas o mediante herramientas externas se haya popularizado tanto jugar ese juego hace que haya dos tipos de jugadores a día de hoy. Los nuevos que se han visto, tres tipos, los nuevos que se han visto 500 vídeos por metro cuadrado, las personas que lo han jugado y los nuevos nuevos que no lo han jugado. Y los nuevos nuevos tienen una clarísima desventaja en casi todo. Si le metes horas te acabarás poniendo al día, pues sí, es un MMO, de eso se trata. Pero bueno. Poe no es 100% gratis, es la verdad. Los alijos son necesarios, no son simplemente quantity of play.
Depende totalmente de cuál sea tu concepto. Si vas a jugar, por ejemplo, solo el faun, los alijos no te sirven por una puta mierda la mitad de las veces. Porque solo guardas aquello que utilizas y pff, apenas guardas nada. Es por lo menos así lo veo yo. Puedo abrumarte, pero cuando más aprendes, más fácil se vuelve. Eso ya depende de cómo lo tomes. Yo he jugado solo Stealthphone Hardcore muy poquitas veces, pero lo he hecho y he notado la inutilidad de la mitad de mi inventario y que no es igual. Te queda un Exalted y no te emocionas, no le puedes dar ningún uso más allá de jugar a la ruleta rusa y que te, bueno, a la ruleta y que te salga algo entre muchísimo y es como ¿para qué? ¿Quién entra pues por primera vez y dice voy a jugar? Pues alguien habrá. Nosotros tenemos uno que juega solo Stealthphone y no sigue guías y fue aprendiendo así, de darse contra la pared. Un masoca, como nosotros queremos pensar. Sí. Juno, ¿no? Sí. Ese hombre es el más feliz. Ese hombre cerca de su casa no tiene buenas piedras para darse los tobillos. Ahorras mucho tiempo con las piedras, hazme caso. ¿Lo habéis probado alguna vez? Yo lo probé. No es agradable. Sobre todo si das bien en el hueso. Au. Vale, aquí lo bueno que tiene es que las placas, todas caben en una cinta y todas van a entrar en la misma línea sin modificaciones de ningún tipo. Y creo que las varillas también, haré números ahora, pero creo que con una sola línea de varillas da para alimentarlo todo. Entonces solo tengo que meter las varillas y las placas y una vez que estén configurados los filtros, debería funcionar solo. Esa fila de separadores no está simétrica, no está centrada. De separado, no sé a qué te refieres con separadores. Los divisores. De pequeña lo probaba a menudo con las barandillas. Es verdad, me he equivocado. Me lo podías haber dicho antes, cabrón. Bueno, pasando de tema, ¿has probado Monster Hunter Necro? No. Lo tuve para la PSP, lo jugué muy poquito, me aburrió bastante. Y no, nunca más. Maldigo al que me ha dicho que no estaba en la línea 2 por no haberme lo dicho antes. Pauca, te maldigo a ti, seguro que lo he dicho a tiempo. Hola, ya no hay uvas ni mano cambiada. Hoy no hay mano cambiada, hoy toca dejarla descansar. ¿Qué es lo otro? ¿Uvas? Sí, uvas, dijo. A mí los DS me parecen injugables, pero ahora estoy con el Rise y es bastante divertido. Creo que esa Bondal lo tiene loquísimo. Bondal está enviciadísimo.
Mañana no sé. Final Fantasy, ¿no? Yo estoy diciendo en FF14. Sí, Final Fantasy. Final Fantasy también está. No sé qué han hecho últimamente, pero lo está petando mucho. Va a tocar probarlo. Yo tengo amigos viciándole mucho al Teso, al 10 del Scroll Online y al Final Fantasy, que me insisten de vez en cuando en que vaya para allá. Y en algún momento igual me dejo caer. También me gustaría, lo que pasa es que tengo que verme muy aburrido para ello, lo siento al revés, repetir un poco con el Black Desert. Me lo dejé sin terminar de probarlo bien. Lo tengo ahí guardado que no lo probé bien. Final Fantasy jugarías. ¿Cómo? ¿Qué Final Fantasy jugarías? Al 14. Que es el que está. Creo que he recibido un parche hace muy poquito. A ver, a mí gustarme, me gusta muchísimo, me encanta, es mi Final Fantasy favorito, el 12. Y de vez en cuando me pierdo 3 o 4 días con la Play. Con la Play 2 y lo juego, lo tengo en original y lo disfruto. Pero no sé si juegas alguno nuevo que no juega nunca. También tengo, creo que es el 13 por aquí en edición coleccionista en alguna estantería. La historia, al parecer, tiene una cantidad absurda de fans. ¿De? Fans. ¿Del 14? No me extraña, son Final Fantasy. El BDO es un juego para matar las horas muertas sin calentarse la cabeza. Si no me falla, ahora el 14 no se puede comprar. Porque tiene sobrepoblación, ¿no? En plan, lo han tenido que cerrar porque no pueden dar abasto con tanto jugador. Endwalker es la última expansión del Final Fantasy XIV que salió hace poco. El 12 ahora mismo eres un streamer preferido. ¿Probarías o probaste Valheim? Valheim no lo he probado. Sí lo probaría. Me suena bastante a Conan. Vamos a ver. Tengo... De estos creo que tenía un poquito menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 26 de estos que me están dando... Y me van a dar 25 estructuras. Con lo cual, si me van a dar 25 estructuras, porque a los dos últimos les tengo que bajar la productividad a uno cada uno, me van a estar dando... A ver cómo hago este cálculo. Tengo que contar como que tengo 25. Así que 25 por 3, 75 barras de láminas de hierro y 25 por 12. Voy a estar comiéndome 300 barras. También puedo hacerlo con una sola línea. Son 300 barras y 75 placas. Sí, está lleno y no se podía conectar por las tardes. Había colas de 9 mini. Hoy se me movió el chat de 9 mini en todos los servidores y cancelaron la venta hasta que se estabilizara. Como hicieron con el New World, ¿no? Igual, igual. No, el New World no dejaron de vender. Simplemente no podías crear. No, yo creo que sí, ¿no? Ah, te lo vendían, pero no te dejan crear el personaje. Claro. Suena muy de Amazon. El primer mes de expansión del 14 fue una experiencia horrible. Colas de más de 7.000 personas, una hora por cada 1.000 players. Lo único que podías hacer es loguear a la mañana antes de las 12 del mediodía. Pues como Diablo 2 o como New World durante la primera semana. Que en eso Amazon fue bastante espabilado.
Doy fe que la gente está loca con la historia del 14. La gente dice que es una pasada. Pero es un MMO, ¿no? O sea, ¿cómo en un mundo abierto te están contando la historia? No entiendo. ¿Te pone algún tipo de guión? No entiendo muy bien cómo lo hace. Y es tan buena la historia que tiene a la gente contenta. Mola. Ahí va. Yo robé energía de ahí y no me acordé de parchearlo. Ups. Fallo mío. Ahora sí. Que aquí las dos centrales estaban apagadas por mi culpa. Estábamos produciendo menos energía de la cuenta por mi culpa. A ver, para que lea. Ya estoy terminando, ¿eh? Sé que estás cansada, perdón. Sí, pero es una historia lineal. Es como WoW. En WoW te cuentan la historia por las quests. La historia del WoW está en años luz ahora mismo. Tienes una main quest que te cuenta las cosas en orden. En ese sentido es mejor que otros MMOs. O en los diálogos de los NPC. En el 14 tienes una main quest y esa es la historia. Luego tienes diferentes formas de seguir leveando como los Fates, que son eventos en diversas zonas. También tienes Dungeon y Raid. No es como WoW, porque el WoW es un Dungeon Crawler y no es mundo abierto 100%. Y de cara al endgame, si quieres te mando mecánicas y hay cosas que te podrían explotar la cabeza. El principal problema que hay para los españoles con el 14 es que no está en español. Como Path of Exile, eso tampoco es un gran problema, salvo que no estés dispuesto a entrar de cabeza. También te digo que el lore, si no está en castellano, normalmente no nos enganchamos igual. En eso te doy la razón. ¿Qué novatillos éramos cuando empezamos y qué miedo le teníamos al mundo y qué conquista lo tenemos ahora? Bueno, vamos a terminar las últimas 3 o 4 líneas y de hecho estoy con la última gran factoría. En cuanto termine con la última gran factoría, ya solo nos quedan las pequeñitas. Y ya lo dejamos. No voy a ni a conectarlo al tren ni nada. Mañana empezaré con el tren. Haré que todo esto llegue a base. Haré cálculos de cuántos... Creo que lo voy a dejar calculadora de todas formas. El problema que voy a tener es si el tren tarda demasiado, seguramente el tren haga de cuello de botella. O yo tendré que hacer varios vagones. Vale, pues entonces en principio conectamos aquí las planchas y conectamos aquí los tornillos, no los tornillos, no las barras, y ya estaríamos. A ver, tú. Vale, tenemos entonces aquí. A ti
Vienes aquí. Línea 1. Línea 2. Los vamos a recolocar. Línea 3. Y línea 4. Los supervivientes. Ya hemos perdido unas cuantas líneas. ¿Veis? Como ya no es tan monolítico ni asusta tanto ni nada. Y por ahí vienen tres más. Que ahora sumaremos. El WoW no es un dungeon crawler y sí es mundo abierto. Yo juego al 14 todos los días y no sé nada de la historia por eso mismo, por estar en inglés. Aún así soy capaz de disfrutar del contenido del juego sin saber nada de él. ¿Qué le consideras que sea tan bueno? Véndemelo. ¿Por qué debería jugar al Final Fantasy XIV? No lo voy a hacer, pero véndemelo. ¿Qué tiene de increíble? Yo sé que te diría del Satisfactory. Sé que te diría de Diablo 3. Sé que te diría de Path of Exile. Y en muchos otros casos no sería el lore. ¿Qué me venderías de Final Fantasy? No, amigo, porque el endgame del WoW es 100% en Dungeons, Raids, Arenas o Battle. Para mecánicas de las raids más difíciles del 14 hay gente que hace simulaciones para que la gente se oriente para resolverlas de la mejor forma posible. La coordinación tiene que ser al milímetro. Las mecánicas de las raids del 14 son geniales y la música, uff. Un juego de equipos de 15 plus con sistema clásico de Trinidad. Healer de Marseille Tank. Si me permites, te paso algún video que me venga a la cabeza y ves las pirulas que hacen en los raids del 14. Te permito. Salud, gracias. Tenés que golpeárselo todo a mí. Uf, qué mareo. Tornado un poco fuerte. Es un poquito esto, niveles más pequeña, pero sigue siendo interesante. Ahí conectaríamos el 1, que puede ser, por ejemplo, barras. Y este de aquí que sería planchas. Va conectado. No, ese no. Hostias, que planchas es el de arriba del todo. Pues igual no me da para subir desde aquí hasta aquí de forma limpia. O sea, lo acabo de subir y ya lo voy a bajar.
Para empezar, la comunidad del 14 es una de las mejores que hay. Nadie te va a decir nada por ser nuevo o porque te hagas poco daño como en otros MMO. Las mecánicas de las mazmorras y las raids son únicas, cosas que nunca había visto en otros MMOs, los cuales suelen ser algo más sencillo en ese aspecto. El juego tiene varias expansiones, pero siempre juegas cosas de expansiones anteriores hasta estando en endgame, lo que el jugador de endgame te da recompensas y ayuda a que el level low no muera. Sí, pero casi todo lo que estás diciendo es depende 100% de la comunidad. O sea, lo bueno que tiene el juego, entre comillas, por lo que estás diciendo, es la comunidad. Sí, no podés pasar, Link. Si se lo tenés que wispear, o se me lo tenés que wispear a mí. El bot te lo para. Además, eso de que se privilegien las mecánicas sobre la tabla de DPS está bueno. Las mecánicas son casi las mismas que el WoW, no mientan. Soy bastante boomer, ¿cómo lo wispeo? Botón derecho sobre el nombre y... Para que lo cambie, porque yo lo tengo versión moderador y versión moderador se hace desde otro. Versión no moderador. Haces clic sobre el nombre y pones susurrar. No creo que había un comando que era barra W. No hace falta, le pinchas un nombre y le das a whispear o susurrar. Sí. Ay, qué ganitas de terminar. Ya estoy acabando, gente. Sí, seguramente en todos los juegos siempre hay cosas parecidas y cosas. Es que últimamente estoy viendo con mucho ruido en torno al Final Fantasy como si fuera una obra maestra. El hecho de que tenga las cosas que tiene y demás me hace pensar que algo ha hecho recientemente para que esté petándolo tanto. Este tipo de cosas en el futuro las haremos entre los tres o no las haremos. Me niego a repetir otras 15 o 20 horas para una sola estación. Creo que Taku lo ha hecho, de hecho me parece que lo ha hecho dos veces, una para... Pero yo no me veo capaz. Diseñar la base me parece entretenido. Tener que estar cambiando uno a uno todos los filtros. Aquí hay... Creo que son 30 filtros, 40 filtros, pero es que en el anterior hay otros 40, en el anterior había otros 50, ya no. Yo sería buena en eso, vos me decís, haceme tantas como esta, y yo sí te lo replico. Esta temporada nos vamos a llevar muy bien, porque espero poder farmear un montón y no tendré mucho tiempo de venderlo. Ahí tengo tus cosas para dártelo, te lo iba a dar aunque sea en estándar. Tengo 300 Exalted. Para devolverte. Ok.
He dicho a Taco que igual en el estándar le robó un Headhunter. Que esta temporada no ha pillado. Sí te dieron. Ah, que le des a él. No, okay. que se lo quito. Y pero vos no te habían dado uno. Es verdad, tengo uno. Para la... Sí. Para la era los Thunder. Tienes tu razón. Uh-huh. Si necesitan estándar, tengo un montón de gente. Se suman varias cosas. Blizzard lo ha hecho mal hace mucho tiempo. Al contrario de que Final Fantasy, que lo ha hecho muy bien, mejorando la historia y agregando contenido regularmente, escuchando a la comunidad. Yo me fui del WoW al 14 sin ir más lejos y para mí es otro juego diferente. Puedes ver mucha más gente pasándoselo bien más que insultándose por el chat por una tabla de DPS o algo así. Es mucho más abierto para gente casual en ese sentido. El crossplay con PS4 o 5 también puede ser un punto positivo. Las raids son igual que WoW, mecánicas, grupo que tiene tank, DPS, healer, paseando de boss, etc. Las raids del WoW no tienen booster. En Final Fantasy los boosters se dividen entre tank, DPS, healer. Los tanques y los heal sí o sí necesitan hacer cierto porcentaje de DPS, de lo contrario no se podrá matar el boss. Nos vio ya en una conversación profunda al respecto, ¿eh? El DPS en WoW se entiende por el tiempo que te da antes del boss entre enfado y empiece a one-shotear a todo. Hostia, nunca lo había oído así. La fase de enrage, llamarla enfado, no lo había oído así nunca. Esta va a tardar un ratillo en llenarse, ¿eh? Esta va a tardar un ratillo en saturarse para que podamos verla. Pero ya está fabricando. Debería fabricar 40 por segundo la línea. Y ahí vienen las primeras estructuras. Esta va a tardar bastante saturarse. Bueno, gente, es cuestión de opiniones, ¿eh? No empecemos con que no tenés idea, vos no tenés idea, vos no tenés idea. Empecemos, ¿eh? Si no, pero termina Pauca rápido. Los mando a pensar 10 minutitos a los dos. Lo que hace un healer en el WoW es simplemente curar como un esquizofrénico. En el 14 se basa en calcular y pensar cómo, cuándo y por qué tienen que curar. Porque simplemente si un heal no pega, no llegas a DPS check y simplemente wipeas. Tampoco será tan así, ¿no? No creo, pero no sé, nunca lo he jugado. Hasta el gel tiene que pegar, jolín.
con la dificultad de la mazmorra. Lo que pasa es que en el Final Fantasy no están permitidos los plugins o mods, los que potencian que la gente no solo se fije en números y se centre más en la diversión más que en una competición. Bueno, vamos a ver si no la lío con el tema de la luz. En principio, esto ya estaría. ¿Qué hacemos con el tema de las hadas? Dame motivos. Dame motivos que yo enseguida me emociono. Porque hay que ser manco para usar addons. Eso es, Nicro. La dificultad es superior en el Final Fantasy, ya que necesitas coordinación y mucha. Eso lo hace entretenido. Una cosa que hypea mucho es que los bosses cambian de fase y cambian la música y las animaciones de boss son increíbles. Otra cosa más, en el 14 cualquier shop puede ir al contenido más difícil si simplemente tienes la skill necesaria. En el World, si por ejemplo el pícaro pega menos que el resto, simplemente lo mandan al basurero. Que tenéis asquete al huevo, ¿eh? ¿Qué es addons? Los plugins, las cosas que le agregás para automatizar cosas, por lo menos en el... Un addon es un programita externo o una serie de configuraciones externas al juego que te facilitan o te personalizan con el fin de facilitarte la forma de jugar. Te permiten mover, hacerte más grande algo, o moverte la ubicación de algo, o hacer que te cree listas, tablas... Esto tendré que revisar mañana porque hoy es imposible que se sature. No voy a fabricar suficiente como para haberlo saturado. Este fabrica muy despacito. Tendré que esperar. Este lo tendré que revisar mañana. Vale, pues ya tengo esto para sumar a la lista de materiales. Me tocaría este de aquí, que es el que va a hacer rotores. Están los rotores. Como podéis ver, esta ya es mucho más sencilla la línea. Línea de producción se podrían llamar addon. Tú sí que eres un addon. En Final Fantasy hay ciertos addons que funcionan por fuera. Existe un medidor de DPS y si eres DPS y no llegas a cierto número te van a echar. Claro, si jugás las versiones fáciles de los bosses no pasa nada. Los rogues los quieren porque toda su utilidad
da stun, la redirección del agro al tank, la invisibilidad que da en grupo. Ahora están hablando de WoW profundo, ¿verdad? No. Me he perdido. Por lo que entiendo, 14, yo también. Se están peleando entre ellos. Pero los dos sabemos qué pasa si alguien se entera de que las osadas, sino que puedes dar razones para echarlo del grupo, por lo que se hace mucho menos. Ajá. Vale, aquí voy a tener que volver a hacer el chanchullo de líneas dobles. Este, curiosamente este, que es todo pequeño, sí que se va a comer dos líneas de tornillos. Pero creo que solo una de barras. Creo que es un poco tarde para el dubstep. Voy a ver si me cargo a alguien y luego dormir. A ver, ¿cuántas barras me vas a comer? 20. Tengo 10, me vas a comer 200 barras y 1000 tornillos. Efectivamente. 200 barras y 1000 tornillos. Espérate, porque no sé ahora mismo. ¿Me he llegado a apuntar cuánto salía de aquí? No, no. Creo que no he llegado a apuntarlo, lo cual es una cagada. Aquí sí lo he apuntado. Sí, aquí sí lo he apuntado. 150 por minuto. 540. Y 180. Esta línea aquí tiene 540 tornillos. Y esta línea de abajo tiene 180 láminas. Lo tengo que apuntar. Como mínimo lo tengo que apuntar aquí. ¡Mira! Se me ha colado un tornillo en la esta de láminas. ¿Cómo se habrá colado? Cuando mezclaste sin querer las cosas. Sí, sí, sí. No hay muchas más explicaciones. Hemos dicho que son... Joder, me he olvidado. Estos son 150. Te las gasto porque te quiero. Apoyo incondicional. Un abrazo. Dios mío, cuánto cariño. Me tengo que parar en estas dos cifras. Me quiero comprar el Satisfactory, pero que fácilmente voy a pasar 5 días sin dormir. Pues sí. 540 tornillos y 180 láminas. Como un degenerado, di que sí. Tornillos y 180 láminas. Visen un montón de este tipo de juego. Lo hacen. ¿Jugarás criptojuegos del tipo Big Time, Embers, World, etcétera? No sé lo que es eso, así que supongo que no. No sé qué es un criptojuego. Yo los juegos los valoro en base a si son divertidos o no. ¿Esos que tú has nombrado son divertidos?
¿Y de qué van? Te llega el link del vídeo, supongo que te pregunto a ti. A mí no. No me has... Si me lo has mandado a mí no me llega. A mí tampoco. Vale, vamos a ver. Aquí están estas dos líneas. Y aquí están saliendo. Mierda, la línea de abajo, ¿cuántas barras lleva? La línea de abajo es la tercera línea. ¿Cuántas barras tenía la tercera línea? Tenía 585. Vale. Pues si tenía 585 barras... Esta tenía 585 barras. Después de pasar por aquí, hemos consumido 12 barras. Por 25 creo que era, ¿no? Sí. 300 barras. Con lo cual nos quedan 285 barras. Esta línea lleva 285 barras. Y en cuanto a la otra, que es esta que lleva láminas, hemos encontrado un error en la línea, nos tiene que volver 75 láminas por minuto. Vale, esta me tiene que volver 75 láminas por minuto, está calculado. Por minuto. Y arriba estamos sacando 40 estructuras. Buenas noches. Y aquí estamos sacando 40 estructuras por minuto. Estoy ya terminando, ¿eh? Creo que lo he dicho yo unas cuantas veces. Pero ya te faltan menos que cuando empezaste, así que... Uh-huh. 40, no, 50, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y las dos últimas a mitad de potencia. Son 50 por minuto. Estos son 50 por minuto. Entonces, si estos son 50 por minuto y estamos haciendo 25, estamos gastando 25 por 3, 75. Así que sí, me devuelve esta cantidad. Ahora tengo una ligera idea de cuánta comida tienen las líneas. Esta línea de abajo tiene 285 barras. Es más que nada porque ahora tengo que darle de comer a este. Entonces, sabiendo lo que lleva cada una, me puede resultar más sencillo. Para ahora cuando decida darle de comer. 285 barras. ¿Vale? Porque no todas llevaban lo mismo. Mira, curiosamente me faltan barras para poder seguir. No sabías que servía para esto, ¿eh?
¿No sabías que podía coger barras de, de las cintas? ¿Que todo esto que estoy haciendo tenía alguna utilidad? Sorpresa. Estos son 75 por minuto. Y estos son 50 por minuto. Ahora, esto es lo que me viene. Ahora, este sistema de aquí, tengo que hacerle los filtros. ¿Tú qué me pides? Tú me pides barras y tornillos. Vamos a pasar los tornillos y las barras. ¿Tú qué, qué traes? Barras. Vamos a pasar las barras para abajo. Y los tornillos para arriba. Por esto me he puesto a calcular los números. Para saber qué venía por encima y qué venía por debajo. Este sí que tiene que hacerse en un momento los filtros, apenas tenemos máquinas. Chao, hasta mañana, Corvo. Qué ganitas de ver todo el sistema terminado. Tengo que decir algo del 14, es que el gameplay inicial es bastante meh. Pero a partir de la primera expansión estás what the fuck. ¿Cuántas tiene? ¿Y qué es lo que ha salido recientemente para que tenga tanta gente jugando? A ver, tenemos 10 de estos. Con lo cual estamos comiendo 200 y 1000, hemos dicho. 200 barras, 1000 tornillos. Aquí me había cargado otras dos líneas de tornillos casi. Espera, ¿y el excedente de tornillos? Tengo que llevar cuidado que esta línea no lleva... No lleva muchos tornillos. Igual me pienso que viene cargada y no lo viene. Debería parar un segundito y decir exactamente qué cantidad de material lleva cada línea. Porque si no la voy a liar. Lo tengo clarísimo que la voy a liar. Y no poco además. Molaría saberlo, la verdad. Tiene 4 expansiones actualmente. La historia es una pasada y el hecho de que un montón de streamers del WoW han ido al 14 a raidear ha inflado el juego. Pues tiene sentido. O sea que el principal motivo de que esté el juego tan hinchado es lo de siempre, que Blizzard le ha cagado. Me lo creo. Me lo creo muy fuerte además. Y no me sorprende ni un poco siquiera. Blizzard es causante de muchos grandes juegos externos.
¿Serán conscientes ellos de eso? Ya me imagino que sí, pero... No sé, yo si fuera Blizzard quizá intentaría hacer algo al respecto. Vale, me gustaría poder subir aquí esas tres líneas. Pero no parece que vaya a ser sencillo subir aquí esas tres líneas. Para subir aquí esas tres líneas, quizá debería de traerlas. No sé muy bien cómo. Sí, la estructura entre expansiones del 14 es idéntica. No es que el 14 ha mejorado muchísimo, es que el juego está liándola. Me lo creo. Blizzard haciendo cosas de Blizzard. No se va a bodybloquear. Está todo correcto. Estoy a puntito de terminar, ¿eh? O sea, cojo todas estas cintas, meto un par ahí dentro y las llevo las demás ahí al fondo y... Y hemos terminado. Lo podría dejar aquí en realidad, pero... Me gustaría dejarlo terminado ya que estoy. Me gusta cómo está quedando. Me voy a cargar otras dos líneas de tornillos ahora. Dale. ¿Quieres por favor acertar? Vale, aquí es donde me gustaría saber qué lleva exactamente cada línea. Estaría bastante, bastante bien poder saber qué lleva exactamente cada línea. Entonces, la primera de abajo del todo, ¿qué coño lleva? Es la segunda línea de tornillo de barras que yo diría que lleva 720. Que es esta de aquí. Que es la segunda barra. Que es esta de aquí. Que es esta de aquí. Y que lleva 720. Vale, 720. Y la de arriba lleva 520. O sea, 520, 720... 520 a 720. Y como no la desvía todavía... No, 520 no, no jodas. De láminas me quedan 180. No, 520. Entonces, ¿cómo pollas pongo yo aquí los carteles? Que me dé la gana y donde me dé la gana. ¿Le puedes poner sobre la cinta? No. Como pones en las cajas, pero... No tengo ni idea, no, no me deja. A ver, haré una pequeña trampa, pero no me hace mucha gracia. Una súper grande.
Vamos a poner aquí que lleva cada una. Las primeras que sí que me dejan, vamos a ponerlas bien. Esto es a nivel informativo para mí. A partir de aquí ya creo que no me dejan subir más. Así que a partir de aquí es donde tengo que hacer la trampa. Que es... cimentar. Y después sacarlo. Claro. Sin cimiento deberían dejarme. Efectivamente funciona. De hecho, funciona mejor de lo que esperaba. Me quedan dos carteles por poner. Este y este. Súper importante esto para lo que necesito ahora, que es que todo tenga su input correcto, porque lo tengo que llevar al tren. Y en el tren tengo que meter la cantidad exacta. Vale, este de aquí arriba hemos dicho que eran 50 por minuto. Todavía tendré que volver a hacer esto dentro de no mucho. 50 por minuto. Las láminas hemos dicho que estaban siendo 75 por minuto. Vale, la siguiente línea, que son barras, es la que viene de aquí, que son 285 por minuto. Hasta aquí todo correcto. Luego, esta de aquí arriba son tornillos excedentes de aquí, que son 540 por minuto y 180. 540 y 180. Estos son tornillos, 540 por minuto. Y este de aquí son 180 láminas por minuto. Creo que ya he terminado. Creo que estos dos de tornillos están sin tocar, casi seguro. Con lo cual son 780 cada uno. Y el último también está sin tocar, con lo cual también son 780. No lo ha cogido nadie, ¿verdad? No, no lo ha cogido nadie. Pues entonces vienen limpias las tres, son 780 las tres. Ya está. Vamos de puta madre. En esa Badu, ahora sí me ha llegado el wispeo. Ya lo tengo. Estos son tornillos. Y hay 780. De estos tengo también 780. Y de estos tengo también 780 por minuto. Ahora sí. Este es mi income actual. Lo cual está muy correcto. Vale, pues vamos a deshacernos de la mitad de ellos. Abajo barras y arriba tornillos.
pues barras. Por aquí. Y tornillos por aquí. Los tornillos van cayendo de 100 en 100, ¿verdad? Y las barras de 20 en 20. Barras tengo más que suficiente para darle servicio a absolutamente todo. Así que ahora mismo el XCOM de barras va a ser de... 20 barras por 10, de 200. Eran 780. Así que el XCOM de barras va a ser de... ¿En serio? El XCOM de barras... me falta cuarzo. Vamos a por ahí. Tengo una salida ahora mismo de barras de 600, de 580. Tenía 780, le he quitado 200, 580. Es el restante de barras. Tengo 580 barras en una fila y 500 y pico en otra, creo. Que de hecho podía haberle quitado las barras a la misma línea las dos veces y solo mermó eso. Y dijo la otra fuerte, en vez de meter dos líneas entre comillas pochas, habría podido cargarme solo una. Estoy a tiempo de hacerlo. Cambio una por otra y ya está. Que venía a buscar esto. El cómo plantear la estación de tren lo haré mañana. De hecho, no voy ni a dejar. Creo que no voy ni a dejar cajas ni nada hoy. Para que ya mañana distribuya las líneas como se me ocurra. Habría dejado cajas para tener mañana un poco de excedente y con eso ir construyendo, pero uf, es que mira qué larga sigue a hacer la línea, ¿eh? Es guapísima. Sí. Menudo muro. No va a acabar mucho peor, ¿eh? Va a acabar parecido. Luego ya lo iré distribuyendo. Igual quedó re linda. Vale, si en vez de meter la línea 720 de 780, meto la línea que tiene 285, como le estoy quitando 200, dejo una de 85. Es pobre, pero dejo otra limpia, entonces con esta puedo llenar sin problemas. La única cosa es que tendría que liar un poco para poder bajarle que sea esa la que dé servicio. Da igual, porque luego me voy a comer allí otro poco. Las acabaré juntando, no pasa nada. Entonces, el tema de los tornillos, si cada uno se está comiendo 100 tornillos, son 400, 600. Y aquí ya llegaríamos a 600, 700. Son 100, 200, 300, 400, 500, 600. A ver cómo hago esto. Porque es lo mismo que he hecho antes. Puede ser que antes lo haya hecho en el mismo punto las dos cosas. No. Sí, lo he hecho en el mismo punto las dos cosas. Ha quedado un poco raro, pero... Pero ha cabido, o sea que perfecto. Pues eso es lo mismo que tengo que hacer ahora. 600. Me quedan 100 tornillos ahora mismo en la línea. Metemos aquí entonces 100 tornillos más. Y lo que tengo que hacer entonces es aquí sumarle esos 100 tornillos. Que no dan para todo, pero dan para algo.
Este ahora va a darle de comer a este otro por aquí. No, era por aquí. Saco este aquí y lo vuelvo a meter aquí. Vale, pues entonces los 100 tornillos que van a sobrar van a venir a parar aquí. Y este va a recibir ahora otros 780 tornillos. Este está recibiendo aquí otros 780 tornillos. 100, 200, 780 menos 400 se queda en 380, le sumamos 100, 480. Aquí tenemos un XCOM de 480 tornillos. Y tenemos un XCOM de 580 barras. ¿A quién le iba a decir yo que iba a hacer esto así con numeritos y polladas? Esto no me pega nada. Yo soy muy de ir a saco y ya apañaré y ya parchearé. No me pega nada. Pero bueno. ¿Esto sigue entrando tornillos? Sí. Es que hay que meterle 500. Para saturarlos. Bueno, pues todo esto lo que está produciendo son rotores. Pingüino. Buenos días, pingüino. ¿Tan de noche todavía? ¿Qué dices? Sí, está amaneciendo. Me diréis lo que queráis, pero este juego me ha enganchado un pelín. Un poquito. ¿Y aquí cuántos rotores estamos produciendo? 40, ¿no? Hemos hecho 10, así que 40 rotores. Entonces, aquí tenemos esto que va a hacer placas inteligentes. Voy a fabricar 4 placas inteligentes por minuto, que es una mierda. Con lo cual necesito 4 láminas de hierro y 4 rotores, que es una pollada. Ya termina, ¿eh? ¿Me estás vacilando? Sí. ¿Por qué me vacilas, Pauca? Que tengo sueño. Me pones triste, Pauca. Oh, me perdonas. ¡Nunca! No me perdonas. ¡Nunca! ¿Por qué no? Maldita. Gente, no me perdona. Porque lo vacilé un poquito nomás. Vacila. Parece normal. Yo que no me meto nunca con él. Una vez. No lo puedo. Me voy a poner triste. Me voy a ir a la llorería. Me voy a llorar un rato. Haces bien. Ahora sí que estoy a puntito de terminar. Me faltan 12 máquinas por alimentar.
Qué diligente, me caliento. Llegó el tren esta noche. Solo llevo 12 horas. ¿No tenías hambre? Tenía, ya se me ha pasado. Ya se digirió su propio estómago. Mi estómago ha entendido que no le voy a dar de comer y ha dicho, bueno, vale. Habrá mucha gente durmiendo en este momento. ¿Durmiendo? La mitad del planeta. No, de los de este stream. Ah, qué mala eres. ¿Mala? Vale, tenemos que alimentar esto de láminas. Aquí la puedo liar un poco. Por el tren pone. Enganchamos uno. Necesito meter estas láminas dentro. Y los rotores. Entonces. Viste, es lo genial del ruido ese, que lo escuchás y aunque no tengas puerta de ese lado. Ya vamos a poner algún. Yo lo sé, gente, es mala persona, soy consciente. Soy consciente de que es mala persona. Si os consuela, lo hace a propósito. No me perdona, entonces no me perdona. Me quito con otro. ¿Rotores? Rotor. Rotor. Desbordamiento. Desbordamiento. Lámina de hierro. Lámina de hierro. Y tú tienes que bajar aquí a darle de comer a este. Pero me gustaría que no te cruces con estos, que van a salir. Entonces. Como pollas te meto a ti aquí abajo sin que os crucéis. Cambiando las estructuras, me parece correcto. Tú te vas a venir aquí. Y tú te vas a venir aquí. Uf, esto no me gusta. No tengo ni puta idea de qué color era este. Oh,
Qué listo que soy. Vale. Casi he terminado. Este aquí. Este aquí. Este. Aquí. Este. Aquí. Este. Señor, ¿sabe usted la hora que es, XD? No tengo ni la más mínima idea. ¿Me la cuentas? Yo solo sé que llevo aquí varios días. Porque ha amanecido y anochecido varias veces. XD. La hora perfecta para jugar. Y ni un minuto más y ni un minuto menos. Vale, le acabo de quitar entonces a mi producción. Haciendo placas inteligentes. 2 y 2. Y 2 y 2, con lo cual la salida ahora es de, pues si eran 40 rotores, ahora me están saliendo 30 y... ¿dónde están los rotores? No sé si tiene que pasar, aquí. Ahora me están saliendo 36. Y abajo si eran 75 me parece que llevaba. Ahora tengo 71. ¿Qué números más raros? Pues sí, la verdad. Pero se me había olvidado contar con esto. ¿Vale? Vale, pues ese es el XCOM que tenemos de momento. Y ahora aquí tengo que desviar barras. Tú por aquí. Tú por aquí. Tú por aquí. No, tú. Por aquí. Tú. Por aquí. Tú. Por aquí. Tú. Por aquí. ¿Cuántas barras concretamente? Quince por minuto y tengo... pues son 150 barras, ¿eh? 150 barras yo creo que aquí tengo. Tengo este 580. Juego es malo para la salud. Entras a las 6 de la tarde y de repente se hace la mañana. Me pasó lo mismo cuando jugué en su día. Este juego es muy malo para la salud. Miras el reloj y dices... acabo de empezar. Que va, llevas 12 horas. Vale, vamos a meter los tornillos en la ecuación. Los vamos a subir. Y este al revés. Esto lo que vamos a hacer va a ser bajarlo. Aquí voy a hacer una entrada un poco extraña, pero... total. Aquí están entrando 500... 80 barras. ¿Vale? 580 barras. Bueno. Dice, vaya que es malo. Solo mira a Nincra, se le escucha fatal. Ah, no, espera, que es así su voz. Hijo de la gran...
te maldigo, pingüino. Vas a ver, en la próxima liga no te va a salir ninguna carta buena. Me pienso asegurar. No te voy a vender ni un solo... Si los compro a otro, me da igual. No voy a darte suerte, que lo sepas. Maldito pingüino. Expulsar a autoexpulsar. Dice, ya me voy yendo. Despedido. 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 Lleva varios días sin usarlo. Despedida. Ajá. Uf, termino, gente. Termino. Y creo que oficialmente he terminado con el 100% de los ítems que tienen que ver solo con el hierro, de producirlos de forma bastante abusiva. Teníamos 700... No, 580 puede ser. 580. salen. Lo más agobiante o lo más saturante es que, como lo estoy haciendo con números, pues... A ver cómo lo digo. Que te crea un pelín de carga en el cerebro. Un pelín solo. Casi nada. Vale, entonces. Nos traemos aquí... toda esta producción. Lo tenemos. Esto. Ahora pondré otra vez los números. Vale. Vamos a sacar entonces de aquí 71 barras. Y a esas 71 barras le vamos a sumar ahora estos dos que no los he sumado todavía. Y tendría que hacerlo. Voy a hacerlo de otra manera. Voy a ponerlo aquí delante. Y vamos a hacerlo así. Ahí uno. Con sus placas inteligentes. Y aquí el siguiente. Idem de lo mismo. Vale, pues entonces tenemos que coger ahora y traernos aquí para unirlo
este aquí, que se convierte en este otro, este aquí. Y este que pasa a ser el de aquí. ¡Listo! ¡Listo! Ya estoy ganando altura. Y lo que voy a hacer ahora va a ser, que en realidad creo que podríamos hacer que suban diferente a lo mejor. Bueno, voy a cambiarles el orden, por gusto. Ahora tú. Hostia, esta barra va a ser altísima. Esta barra va a ser altísima. Luego ahora, de todas formas, esto es para hacer un poco el chorras. Ahora lo que haré será separarlo. O sea, ahora para meterlo en el tren, lo volveré a bajar a tierra y lo dividiré en diferentes alturas. Pero esto es una coña. No se superpone, ¿no? Por los pelos, pero no. Vale, pues ya está. Ya lo tenemos incorporado. ¿Para qué es esa montaña rusa? Para divertirse. Lo jodido es que sé que lleva cada línea y qué cantidad lleva cada línea. De hecho, ahora tengo que sumar aquí dos líneas más de altura. Os haría gracia saber que la mayoría de estas cosas se las va a comer la trituradora cuando lleguen a base. Y no es coña. La mayoría de estas cosas se las va a comer la trituradora cuando lleguen a base. Sigo teniendo que revisar, porque no lo he revisado, la línea de las estructuras cuadradas. Estas ya sé que están funcionando, lo estoy viendo salir. Y estas están todas entrando y todas saliendo. Esta estaba sin revisar. Ya está revisada y está bien hecha. Ahora tengo que revisar esa, la de las estructuras modulares todavía. Vale, líneas saturadas, o sea que esta funciona perfecta. Vamos a subir aquí. Esto. Con. Ese es el momento en el que ya estás perdido, cuando sabes que lleva cada cosa. Estoy perdido. Llevo media hora haciendo cálculos solo para eso. Joder. Si no lo supiera ahora, después de estar haciendo putos números todo el rato.
ahí estaría jodido. Pero literal llevo todo el rato haciendo los numeritos de mierda solo para poder saber qué lleva cada cosa. Una pequeña desintoxicación, la verdad es que creo que me vendría bien. No os voy a mentir. Vale, vamos a proceder a juntar esto con todas esas líneas. Y aquí es donde vendría el tren. El tren saldría de aquí y iría y se iría de paseo. Perdido, me refiero a enganchado, dice. Pero no poco, además. ¿Cómo va a ser ahora? ¿Cómo qué? Oli, de nuevo, pingüino. Que me perdí. Dijiste que ibas a engancharlas. ¿Eh? Ah, que tengo que poner dos más. ¿Dijiste algo? No sé. No tengo ni la mano ni media que me haga la espauca. Esto va a quedar raro. Pero algo quiero. Tengo que hacer no sé qué y. No sé de qué me hablas. Sí. No sé cómo enganchar esto. ¿Qué quieres, sumarlas, apilarlas? Claro. Quiero subirlas arriba. Para más la. Pero tengo que ganar mucha altura. Se las correr un poco más en paralelo como hiciste con nosotros. Ya, pero en teoría aquí ya tendría que venir el tren. Tampoco puedo llevármelas muy lejos. Para hacerlo bien, en realidad tendría que haber puesto, en vez de hacerlo así, tendría que haber puesto un ascensor vertical y ya está. Pero bueno. Justo te pusieron con un ascensor, se vería menos feo esas montañas rusas, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. No lo voy a hacer ya, pero sí, totalmente de acuerdo. Todavía tengo que poner qué lleva cada línea. Me pregunto, ¿cómo es que no explota el servidor? Si tú supieras todo lo que lleva el servidor, que lleva mucho más que esto. El servidor ahora mismo está comiendo, pero bien. Estamos metiendo una cantidad de presión. O sea, esto no es lo peor que lleva el servidor. De hecho, esto, como está más o menos bien organizado, y la cantidad de máquinas que necesita, ni más ni menos. En base tenemos una cantidad de cosas random. De líneas muertas, cosas que se producen pero no, líneas que no terminan, producciones infinitas que van a parar a una comedora. Ahora, cuando haya terminado de empalmar esto, me voy un momentito a revisar la estructura de acero de cuadrada y ya hemos terminado. ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¿Por qué? Porque en vez de hacer estas pedazos de montañas rusas, habría sido tan sencillo como coger todas estas líneas y elevarlas una y se la meto por debajo. Y no tengo que elevar todo esto de forma tan random. A estas, subir un nivel a cada una no les cuesta nada. Habría sido muchísimo más limpio. Cojo todas estas, las subo un nivel más y esta entra por debajo. Me da lo mismo que entre por arriba o por abajo. Ahora ya lo voy a terminar, pero vamos, 100% innecesario lo que he hecho. Muchísimo más limpio lo que se me acaba de ocurrir.
A estas horas ya no suelo ser tan creativo. Perdón. Vale, pues en principio aquí ya lo sumo. Y si no se tocan, se tocan. ¿Uno más para arriba? Sí, un poquito más. Esperamos, que la que estoy liando. En vez de haber subido todas las líneas una unidad. Que hubiese sido mucho más sencillo. Me faltan láminas. Llega una empresa multimillonaria como Blizzard y no es capaz de hacer funcionar las fallas altas sin lag. Bueno. Tal cual, ¿eh? Y te llega una empresa indie y te hace esto. Vale, pongo que lleva cada línea y en principio hemos terminado. Mañana solo tendré que traerme aquí un precioso tren. Y coger todo esto y llevármelo a base. Y comprobar cuál de ellos hace cuello de botella, si es que lo hace. Ok, de puta madre. A ver. Temporalmente te voy a poner esto. De hecho, tendré que coger un poquito más de rango. Random de cojones, pero me gusta mucho. Venga, carteles. Tú que llevas. Creo que ya no puedo poner más. Estoy en la altura máxima. Dios santo, ¿qué es ese pedazo de base? ¿Cómo? Dice, Dios santo, ¿qué es ese pedazo de base? Esto es mi construcción. Mi línea de producción, perdón. Esto ni siquiera es la base como tal. Esto solo es de los materiales que hay en el juego. Que creo que hay como 10 materiales, no sé cuántos hay. Esto es uno. Uno de los 13 materiales que hay. Yo tampoco sabía si sería capaz, también os lo digo.
Qué ganitas de terminar. Y qué cerca estoy de hacerlo. No, no me gusta así. Ni este. Bueno, ese no me gustaba así, este sí. Es que se ve mal, se ve con la escalera por en medio. Creo que va a ser el único rarito, pero... ¡Hala! Vamos a poner lo que lleva cada cinta. Y hemos terminado. A ver, esto está produciendo 40 por minuto. De eso no tengo duda. 40 o 50, 50 por minuto me parece que era. Veamos. Ah, mira, aquí no lo he escrito. Me he olvidado de ponerlo. Aquí entraban 580. Un cartelito, me parece. Vale, pues entonces aquí puse el cartelito de cuánto salían, que eran 430. Y por tanto salen también 430. Salen 430 de esto. Vale. Toda la familia se un rarito. Y ese es tú. En mi caso sí dice. Que terminamos y me voy a cenar, que tengo hambre. Y no poca. Esta línea de aquí, ¿qué lleva? Esta línea de aquí lleva 480 y 580. 480, 580. 480, 580. No, esta lleva 480. Esta aquí lleva 480. Luego habrá líneas que juntaré. Cenar será desayunar. Pues sí, pero el de ayer. Que tampoco desayuné. O sea, solo hice una comida el sábado, yo solo hice una comida. ...36 rotores... y 71 placas. Espero que sean suficientes para el servicio, lo que sea que se nos ocurra ahora. Esta creo que eran 50, pero no estoy seguro al 100%. Voy a revisarlo. Hasta luego, pingüino. Lo bueno es que he hecho el cálculo hace un momento. Vamos a comprobar que esto está bien. Este. Están todas las líneas saturadas, con lo cual produce bien. Sí, y estas también. ¡Perfecto! Hostia, que de puta madre. ¿Y cuánto produzco? Son 50, ¿verdad? Son 50. 75, 285, esta de aquí. Y 540 la siguiente. 285, 540. 285, 540. 285, 540, estas dos. 285, ay Dios, 540. ¿Y esta zona de puticlub? Son los LED rosas. Buenos días. Mira. A Atlanta José le dijimos buenas noches y ahora le decimos buenos días. Buenos días. Y
Está vale. Guapa las cintas apiladas. Claro que están guapos. Me quedan las barras inteligentes, creo que estoy produciendo 4. Y las láminas, que creo que son 180. ¿Cuántas son? 184, ya está. Pues pongo los dos últimos carteles y he terminado por ahora. Mira qué liada, ¿eh? De cintas. Tú eres 4 por minuto. Que es que no vales para una puta mierda. Así que da gracias de que esté produciendo alguna. Y tú eres 180, que me parecen muy poquitas, pero es lo que hay. Esta podría ser 124 horas, son extensible, todo guapo. Total ya lleva 12. 12 y media, el otro hice más. 180, 540. Vale, pues al final me han quedado unos 1000 tornillos, 180 láminas y 285, unas 680 barras. De hecho, 700. Me ha quedado una línea de barras casi pura, una línea y media de tornillos casi pura. Muy poquitas láminas, son lo único que me da cosa. 50 estructuras, 71. Y el resto más o menos bien. Me planteo seriamente meter una línea más, no ahora, para hacer más láminas. Veo muy poquitas láminas. Tampoco es que se usen mucho, pero veo muy poquitas láminas. Si más adelante veo que algo más usa láminas, mañana revisaré las láminas. Tengo muy poquitas. Puedo hacer... En alguno de estos que se ha quedado como muy cortito, puedo hacer un pequeño anexo y meter 100 láminas más. O 200. Total. Quiero decir, le meto una altura más y ya está. Tío, las juntas. Hacer una captura de pantalla. ¿Estás satisfecho? Estoy extasiado. ¿Qué coño? Estoy descansado. Gente, ya está. A chuparla. La pequeña producción de hierro que tenía pensada se ha quedado en esto. Llega más lejos de lo que el horizonte llega. Ahora, las cantidades me gustan. Todo esto, toda esta burrada que estáis viendo, es para sacar esta puta mierda de cantidades, ¿eh? Que tampoco es que las cantidades sean increíbles. Que 70 láminas de una y 40 de otras. Esto es para que entendáis hasta qué punto el juego te putea. Todo el proceso que hay que hacer para sacar 4 láminas de mierda. La zona rosa, todo. De hecho, no sé si voy a poder, lo voy a intentar, a ver si funciona. Ya no hice una rosa. ¿Mejor? Todo lo que ve la... Lo que ves. Todo lo que toca la luz es el reino. Hostia, qué guapo cambian todo. Sí, con este aparatito las puedes cambiar todas de golpe, pero tienes que ponerlo en un extremo del circuito. Yo que las iba cambiando una a una, dice. Vamos a dejarlo con la luz solar puesta, con los infrarrojos. Y gente, mañana más. Voy a quedarme por aquí. Tengo que desarmar algunas cosas. Mañana haré un tren, llevaré todo esto a base y me plantearé la posibilidad de hacer híbridos en base. Sé que hay algunos elementos que me van a pedir placas, sé que hay algunos elementos que van a pedir tornillos, otros me van a pedir barras, no sé. Creo que he producido suficiente. Tienes que tener en cuenta que esto que he hecho es por minuto. Casi cualquier cosa que me pida ahora Incom, no creo que me llegue a pedir 50 barras por minuto, quiero decir.
De lo más brusco que tenemos, creo que no puedo hacer de esto. De lo más brusco que tenemos, lo mismo me está pidiendo un income de 10 y yo le voy a meter 50, no me jodas. Si hiciera falta más, tendré que hacer otro anexo. Si en algún momento noto que me falta, tendré que venir y aún así aumentar esta zona y meter otras 50 estructuras o lo que sea. Tendría que traer otra beta y hacer que cualquiera de las líneas de producción sea más alta. Lo que me imagino es que no lo haré aquí. Teniendo todo lo que tengo en base, si tengo que reforzar algo, lo haré fuera. Y a lo mejor ahí ya tiro de drones. Bueno, pues esto habría que repetirlo con el cobre, pero con el cobre solo hay que hacer tres elementos. Habría que repetirlo con la caliza, pero solo hay que hacer tres elementos. O sea, aquí la cosa es que mira todas las líneas que hemos sacado. La mayoría de estas cosas son diferentes. Ya, paramos por aquí. Buenas noches.